Muy buenas tardes y bienvenidos. Esta es nuestra emisión de Noticias NBC de hoy lunes 18 de abril del año 2022. Después de la Semana Santa, aquí estamos de nuevo retomando nuestras emisiones a través de CNC Canal 2, de Legón Telecomunicaciones y también a través de nuestras plataformas en YouTube y en Facebook. Como siempre, un agradecimiento por su compañía. Aquí están nuestros titulares. Autoridades reportan reducción de los delitos y los accidentes durante la Semana Santa. En junio iniciarán las obras de conectividad vial en Cartago, entre ellas la variante Aeropuerto Zaragoza y la doble calzada hacia Alcalá, las cuales hacen parte de las vías del Samán. Tres personas fueron asesinadas este fin de semana en el norte del Valle, entre ellas un empresario europeo. Jorge Eliezer Tamayo agradeció a los nortevallecaucanos su apoyo y reiteró su compromiso de continuar trabajando por la educación desde el Congreso. Productores de Toro y Bolívar recibieron incentivos para fortalecer sus cultivos. Ampliamos las noticias. Las autoridades entregaron un balance de lo que fueron los delitos y los accidentes durante la Semana Santa que acaba de concluir. De acuerdo con el comandante del Departamento de Policía Valle y con el secretario de Seguridad del Valle del Cauca, se redujeron delitos como el homicidio y el hurto, y también hubo menos siniestros viales y, por consiguiente, menos víctimas fatales durante el año 2022. Al hacer un balance en materia de seguridad y accidentalidad en el departamento durante la Semana Santa, las autoridades reportaron una disminución tanto en delitos como el homicidio y el hurto, como en accidentes en los diferentes corredores viales. Gracias al trabajo articulado entre la policía, el ejército y las autoridades locales de cada municipio, el plan Semana Santa, Apasiónate por la Vida, contribuyó a que, en general, se viviera una Semana Santa en paz en el departamento. En el tema de la comisión de delitos, esta Semana Santa se obtuvo una reducción significativa, hasta un 55% en reducción, comparativo con el año 2021. En el tema de homicidios, durante esta Semana Santa se presentaron una reducción de 13% en comparación con el año 2021. En el tema de captura se ha logrado 98 por todos los delitos, 88 en flagrancia y 10 por orden judicial. Entre los que se destacan, 10 por hurto, 37 por porte, tráfico y fabricación de estupefacientes, 5 por porte, tráfico y fabricación de armas de fuego, municiones, 7 por lesiones personales, 5 por homicidio. Por otra parte, se han recuperado 8 vehículos, 4 armas de fuego incautadas, 32 cartuchos de diferentes municiones incautadas, 1.583 gramos de cocaína, 689 kilogramos de marihuana incautada. También se presentaron menos accidentes y hubo más capturas en comparación con el año anterior. A la fecha se han presentado 24 siniestros viales, con una reducción de 33% en comparación con los 36 siniestros presentados en el año anterior, de los cuales hay 13 lesionados y 2 personas fallecidas, indicando una reducción de más del 54% en comparación del año 2021. Se han impuesto 1.100 órdenes de comparendo por diferentes infracciones, destacándose por revisión tecnomecánica, por no tener el seguro obligatorio, licencia de conducción y la inmovilización de 587 vehículos. Indicar que en una articulación con ejército, policía, administración municipal y nuestros gestores de convivencia y seguridad ciudadana se ha logrado una reducción por encima del 50% en lo que corresponde a todos los delitos en el departamento respecto de la Semana Santa del año 2021. Las autoridades destacaron el importante aporte de la comunidad que acató en gran parte las recomendaciones realizadas antes y durante la Semana Santa, las cuales contribuyeron a que esta temporada transcurriera en sana convivencia y tranquilidad. La señora gobernadora Clara Luz Roldán ha venido liderando tanto la reactivación económica como la aplicación del componente de seguridad en el departamento del Valle del Cauca, por lo que en una articulación con las diferentes alcaldías se ha venido trabajando de la mano de las administraciones municipales para los componentes de seguridad y los dispositivos que estuvieron aplicados en esta Semana Santa de la mano de ejército, policía y gestores de convivencia, garantizando así diferentes eventos religiosos sin ninguna novedad. El Instituto Nacional de Vías Sin Vías ha entregado una buena noticia para la ciudad de Cartago, y es que a mediados de este año se iniciarían
las obras de otra fase dentro del proyecto Vías del Samán, que comprenderá la construcción de la variante entre el aeropuerto Zaragoza y la conexión con la doble calzada hacia el municipio de Alcalá, entre otras. El Instituto Nacional de Vías Sin Vías entregó detalles de la siguiente etapa del proyecto Vías del Samán, la cual comprende las convocatorias para la construcción de las segundas calzadas Cartago-Alcalá-Quimbaya, La Romelia-El Pollo y Cerritos-La Virginia, además del mejoramiento integral entre Ansermanuevo y Cartago y la construcción de la variante suroccidental de Cartago que conectará el aeropuerto Santa Ana con Zaragoza y el departamento del Quindío, proyectos que beneficiarán a 680.000 habitantes de la región. Se presentaron las convocatorias para la construcción de la segunda calzada La Romería del Pollo, Cerritos La Virginia, la variante suroccidental de Cartago, la segunda calzada entre Cartago y Alcalá y el mejoramiento integral del corredor de Ansermanuevo Cartago. Estas convocatorias, que están finalizando su etapa de estructuración, se prevé se hagan a final del mes de abril y entre el mes de mayo y junio estén adjudicadas para dar inicio a las actividades de obra correspondientes. En torno a la vía panorama entre Media Canoa y La Virginia, el funcionario señaló que ya concluyó una primera fase de tapado de los huecos y que están a punto de concluir los estudios y diseños para la rehabilitación total de los 132 kilómetros de la vía. Hemos verificado conjuntamente entre el equipo técnico de Findeter y Envía los sitios críticos que deben priorizarse en la intervención y próximamente haremos un recorrido con los alcaldes de los municipios del norte del valle para verificar estos sitios y también para vincular las personas de estos municipios a estas labores de intervención y de rehabilitación sobre este corredor. En Cartago también se realizarán obras de mejoramiento comprendidas dentro del corredor vial de la doble calzada entre Cerritos y La Victoria. La rectificación de la Glorieta de los Almendros en el municipio de Cartago, los puentes peatonales que se realizarán a lo largo de estos corredores y también los mejoramientos de algunas intersecciones sobre esta vía. Con la socialización de las obras, el Gobierno Nacional a través del INVÍAS asegura la transparencia en los procesos de ejecución de los proyectos, atendiendo las necesidades de las comunidades en esta región del país. Con esto, el Instituto Nacional de Vías sigue adelante mostrando transparencia en sus procesos, escuchando las necesidades de todas las comunidades aledañas al programa de Vías del Samán y garantizando la conectividad y movilidad segura. El programa Vías del Samán genera actualmente 140 empleos directos y más de 250 indirectos, de los cuales el 87% son para habitantes de la región. Con las nuevas obras, se proyecta generar más de 7.000 puestos de trabajo para contribuir a la reactivación económica de Risaralda y el norte del Valle del Cauca. Y ahora un recorrido por otras importantes noticias NBC que son actualidad a esta hora en Cartago y el norte del Valle. Fin de semana dejó un total de 3 personas asesinadas en el norte del valle con arma de fuego en hechos aislados ocurridos en los municipios de Alcalá, Toro y Sevilla. Sujetos armados llegaron el sábado en la noche hasta un establecimiento comercial localizado en el corregimiento de Piedra de Moler, jurisdicción del municipio de Alcalá, y acabaron con la vida de un ciudadano natural de los Países Bajos. La víctima, identificada como Robert Bernardus Richard Lucassen, de 45 años, recibió 3 disparos en la cabeza y brazo derecho a manos de sujetos que se movilizaban en una motocicleta. De acuerdo con lo conocido por Noticias NBC, Robert, conocido como el holandés, llevaba cerca de 5 años radicado en Colombia y se había instalado en dicho corregimiento turístico localizado en la vía Cartago-Alcalá, donde alquiló un predio para montar, con el apoyo de la comunidad, un proyecto para producir cerveza artesanal. Fue allí, en el propio establecimiento, donde los sujetos lo asesinaron. Vecinos del lugar, quienes calificaron al extranjero como una persona amable y servicial, pidieron a las autoridades esclarecer este hecho que causó conmoción entre la comunidad que lo conocía. Ayer domingo, en zona rural del municipio de Toro, víctima de varios disparos, falleció Mario Andrés Hernández, de 26 años, quien fue atacado por sujetos desconocidos. El caso se presentó en predios de la finca Samanes, jurisdicción de la vereda El Salto, zona rural de esta localidad del norte del valle. La
Las autoridades de policía reportaron el asesinato de una mujer ocurrido la noche del sábado en el municipio de Sevilla. El caso se presentó hacia las 9 y 10 de la noche en un sector del barrio San José, donde víctima de varias heridas ocasionadas con arma de fuego, falleció Lady Joana Sánchez Suárez, de 34 años de edad. La empresa de energía de Pereira reveló los sectores que serán intervenidos esta semana dentro del programa de reposición de redes que se adelanta en la ciudad de Cartago. Mañana martes, los trabajos se harán en el condominio Balcones de Santa Lucía y la urbanización El Prado, entre carrera tercera GN y la calle 19, por lo que el sector estará sin servicio entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde. El condominio El Portal de las Cometas sufrirá el corte mañana de 2 a 6 de la tarde. El miércoles de 8 de la mañana a 4 de la tarde se afectarán las haciendas La Peña, Urumbamba, La Mariela y La Tigrera 2, mientras que la urbanización Santa Lucía y Los Álamos, entre las carreras Cuarta Norte y Quinta Norte con calle 19, tendrán suspensión del servicio de 8 de la mañana a 1 de la tarde. El mismo día, de 2 a 6 de la tarde, se realizarán labores en el barrio La Libertad, sector comprendido entre las carreras Octava y Novena con calle 14. Gracias por continuar con Noticias NBC. El actual congresista y reelegido para la Cámara de Representantes, Jorge Eliezer Tamayo, estuvo en la ciudad de Cartago agradeciendo a los electores que lo apoyaron, y aquí reiteró su compromiso por seguir trabajando en defensa especialmente de la educación desde el Congreso de la República. El representante a la Cámara por el Valle del Cauca, Jorge Eliezer Tamayo, quien hace parte del movimiento Nueva Generación, agradeció a los cartagüeños y nortevallecaucanos que lo apoyaron en las urnas, lo que permitió que fuera elegido para su tercer periodo consecutivo como congresista. Inmensamente agradecido con todos los nortevallecaucanos. Me dieron la oportunidad de regresar a la Cámara de Representantes, que no era fácil. Venía yo de una enfermedad grave como producto de haber padecido el COVID, con una prolongada estancia hospitalaria, entubado en la UCI, y de ahí vengo, hablando con los jóvenes, hablando con el sector educativo, quien me dio un respaldo amplísimo, gracias a los maestros, gracias a los muchachos, a los jóvenes, porque hoy tengo el respaldo de toda mi organización, pero ante todo el respaldo de la juventud que creyó en mis propuestas en defensa de la educación. Voceros de todo el norte del Valle reunidos en la sede de CEPIS en Cartago participaron de un encuentro de amigos en el que el compromiso por las causas sociales y el desarrollo del departamento fueron los temas principales. Hoy nos hemos encontrado aquí en Cartago compartiendo con los líderes de diferentes municipios en algo especialísimo, expresando nuestra gratitud, expresándoles nuestro compromiso en las causas sociales y en lo que tenemos que hacer para que el Valle del Cauca también se impulse y se desarrolle. Muchas gracias pues a los nortevallecaucanos, gracias por creer, por darme esta oportunidad de regresar al Congreso de la República para seguir trabajando por una educación pública gratuita para los sectores populares, por una educación pública fortalecida en calidad, en pertinencia. Esa es mi lucha, ahí estaré siempre al servicio de los vallecaucanos. La defensa de la educación pública ha sido la bandera del representante y ese fue su compromiso para el próximo periodo en el Congreso. Mire, yo pienso y el planteamiento mío siempre ha estado en que hoy la desigualdad social tiene origen en la diferencia de la educación que reciben unos y otros. Los sectores populares reciben una educación con muchas limitaciones, únicamente con el esfuerzo, con las uñas, con las manos y el conocimiento del maestro, pero con carencia absoluta de muchas condiciones de calidad, porque no tenemos recursos suficientes, porque la educación de calidad demanda mayores recursos. Y esa es mi lucha. Aumentar los presupuestos para que la educación en Colombia sea una oportunidad, una educación que sea de calidad, pertinente, una educación que transforme la naturaleza, que dé nuevas oportunidades, una educación que forme en principios y en valores, pero ante todo una educación que logre enseñarle al ser humano a ser feliz. Esa es mi lucha, ese es mi trabajo, allá seguiremos en el Congreso. William, ese es el trabajo que tenemos que hacer. Colombia tiene que tener un camino de desarrollo y él encuentra su motor en la educación. Entonces, ese es mi trabajo que seguiré haciendo en la Cámara por los próximos 4 años, gracias a los vallecaucanos. Jorge Tamayo iniciará este 20 de julio un nuevo periodo como congresista, esta vez con la mayor votación del partido de la U. Regresado a la Cámara por tercera oportunidad. Los vallecaucanos, los colombianos, no querían reelegir.
y a mí me dieron ese voto de confianza, no de cualquier manera, sino con la primera votación del Valle del Cauca. Hoy soy la votación más grande en el Valle del Cauca, del partido de la U y de todos los candidatos a la Cámara en el Valle del Cauca. Y ese es el voto de confianza de quienes creyeron en mi sueño, en mis luchas por la educación, por unas mejores condiciones de vida para los colombianos originadas en la educación. Ahí está nuestro trabajo. El congresista reiteró el agradecimiento a los nortevallecaucanos y diferentes sectores políticos y sociales que permitieron su reelección. Sí, he tenido un respaldo, yo puedo decir que de diferentes conceptos de la humanidad, de la sociedad. Tengo un concepto claro con los jóvenes que piensan del centro hacia la derecha o del centro hacia la izquierda, porque yo soy convergencia del centro, pertenezco al partido de la U, que es un partido de centro. Ahí estamos, encontrando solución a graves problemas estructurales de la sociedad colombiana, y esos problemas no son ni de derecha ni de izquierda, son los problemas del pueblo colombiano que hay que atender sin discriminación alguna, sin extremismo, sino buscando el centro con las soluciones que requiere el país. Con varios actos se conmemoraron durante la semana anterior los 20 años del secuestro de los diputados del Valle del Cauca, quienes luego fueron asesinados en cautiverio por parte de las FARC. Uno de estos homenajes se rindió en la Asamblea del Departamento. Con una Eucaristía en la Iglesia de San Francisco, la Gobernación del Valle y la Asamblea se sumaron con oraciones en memoria de los 11 exdiputados muertos en cautiverio al cumplirse 20 años de su secuestro en Cali. Durante la ceremonia también fueron recordados el subintendente de la policía Carlos Alberto Sendales, el camarógrafo Héctor Sandoval Muñoz y el conductor Walter López, ambos del equipo periodístico de RCN, quienes murieron el día de los hechos. La doctora Clara Luz González y su equipo de gobierno están aquí presentes, haciendo memoria, apoyando a las víctimas del conflicto armado, apoyando a los familiares de los diputados secuestrados y luego asesinados, y diciendo que ojalá opere la justicia transicional y haya verdad. Mi mensaje es buscar el perdón, que es la única forma de sanar. El día en que tomé la decisión con mi hija de perdonar de corazón, ese día nuestras vidas cambiaron. Es un momento donde todos los vallecaucanos tenemos que honrar la vida de estos 12 mártires, 11 mártires y 12 secuestrados, quienes haciendo su ejercicio legislativo, su ejercicio en pro del Valle del Cauca, sufrieron el flagelo del secuestro. A la Eucaristía asistieron familiares de las víctimas, los actuales diputados del Valle y el exdiputado Sigifredo López, único sobreviviente al cautiverio perpetrado por las FARC el 11 de abril del 2002. Y ahora presentamos nuestra sección, La Gobernadora en el Norte. Con representantes de las organizaciones sin ánimo de lucro de personas con discapacidad, quedó conformado el Comité Departamental de Discapacidad, que tiene como propósito dar a conocer los requerimientos de esta población y buscar la gestión y ejecución de sus proyectos. Muy contentos con el Comité Departamental de Discapacidad, porque todas las personas están representadas, son los voceros directos de las personas con discapacidad de todo el departamento. Quedó conformado con muchos municipios del Valle del Cauca y todas las discapacidades. Andrés Mauricio Moreno de Río Frío fue elegido como representante de las organizaciones de personas de discapacidad física. Ana Bolena Rodríguez del Distrito de Buenaventura fue la vocera de discapacidad cognitiva. Julián de Jesús Castaño, Andalucía, será representante de las personas con discapacidad visual. Y Milena Toro García de Trujillo, la vocera de las personas con discapacidad auditiva. Las personas con discapacidad múltiple serán representadas por María Patricia Caballero de Tuluá. Y por las personas con discapacidad mental estará Edwina Ocampo de Guacarí. Edgar Quintana será representante de personas jurídicas. Además, el comité estará integrado por un vocero de Red Vallecaucana, organizaciones de y para personas con discapacidad, Redis Valle. Y un representante de la red universitaria, para lo cual se seleccionó la Universidad ICESI. De manera pues que todas las discapacidades quedaron consignadas y representadas en este Comité Departamental de Discapacidad. Muy contentos, ya tenemos la resolución, ya se firmó la resolución y ya quedó en pleno constituido este Comité Departamental de Discapacidad. Ya estamos de nuevo con más noticias CNBC. Los productores de toro y del municipio de Bolívar acaban de recibir importantes incentivos
dentro de la convocatoria de seguridad alimentaria hecha por parte del gobierno departamental. La Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Pesca del Valle hizo entrega en los municipios de Toro y Bolívar, en el norte del Valle, de insumos, materia prima y equipos para fortalecer los proyectos productivos de 3 asociaciones con los cuales se beneficiarán alrededor de 260 familias. Hoy hacemos presencia en Toro y también estuvimos en Bolívar Valle, en donde se entregaron a 3 asociaciones que benefician alrededor de 260 familias. Hemos entregado insumos, materia prima, equipos para sus proyectos productivos. Se busca con este gran proyecto mejorar la productividad y la calidad de vida de nuestros productores del Valle del Cauca. A los 180 estudiantes de la Asociación de Futuros Agricultores La Primavera de la Institución Educativa de Bolívar, en la modalidad agropecuaria, la convocatoria Seguridad Alimentaria y Proyectos Productivos de la Gobernación del Valle del Cauca les permitirá potenciar su proyecto de producción de cárnicos. Hemos sido beneficiados aproximadamente 180 estudiantes. Nuestro colegio es de modalidad agropecuaria, por ende solicitamos este tipo de proyecto, en este caso unos lechones, 10 lechones y el resto en concentrado para su producción de engorde y también algunos insumos agropecuarios. Es de enaltecer de que estos estudiantes se nos van a beneficiar en su proceso de manejo, en las prácticas, en la parte pedagógica, en la parte de emprendimiento y en la producción de productos cárnicos también, y que van a beneficiar por último a nuestra comunidad educativa en la venta, en el procesamiento de estos insumos cárnicos, para que sea un beneficio mucho más cómodo, de mejor calidad para toda la comunidad. En Toro, los incentivos llegaron a la Asociación de Productores Agropecuarios Asprotoro, conformada por 30 agricultores que cultivan uva, guayaba, coronilla, limón, melón, sandía y guayaba ica. Una alegría total, porque es un aporte significativo para la asociación, ¿cierto? Para el fortalecimiento de nuestras plantas y la buena producción agrícola de nuestros productos. ¿Para qué? Para el fortalecimiento de la seguridad alimentaria de nuestras familias y poder ofrecer este producto a la comunidad también. La asociación Asofrutiflor, que se dedica a la producción de frutas, hortalizas y flores aves del paraíso, fue otra de las beneficiadas. Estamos trabajando con jóvenes y mujeres rurales en un proyecto de hortalizas, en el cual estamos sembrando pimentón, tomate chonto, y pues que hoy hemos recibido, gracias a la Secretaría de Agricultura, unos insumos, unas herramientas para ampliar nuestra idea de negocio y fortalecer pues la seguridad alimentaria de nuestras familias y generar unos excedentes que nos van a permitir tener una mejor calidad de vida. La masificación de deportes como el boxeo, por ejemplo, sigue siendo uno de los objetivos de Indervalle. Para ello se viene realizando un trabajo muy especial en varios municipios con el acompañamiento de la Liga de Boxeo y destacados pugilistas de nuestro departamento. Con el propósito de fortalecer y masificar la práctica del boxeo en el departamento, la Liga de Boxeo del Valle, con el acompañamiento de Indervalle, adelanta acciones para proporcionar herramientas y capacitación a las jóvenes promesas de este deporte en la región. Nuestro Valle Oropuro viene trabajando incansablemente por retener el primer lugar de los Juegos Nacionales. Ese es nuestro gran desafío para el 2023. Pero en esta oportunidad, ese trabajo va acompañado de la mano de nuestras ligas deportivas y en este caso para la Liga de Boxeo, un reconocimiento especial al presidente, porque viene generando un trabajo de sentido de pertenencia, pero sobre todo embelleciendo cada uno de los espacios físicos. Jonathan Momo Romero, campeón mundial de boxeo del programa Deportista Apoyado de Indervalle, hace parte de los entrenadores que preparan a los pugilistas vallecaucanos. El gerente Carlos Felipe dio la posibilidad de que pudiera estar con los deportistas de aquí del Valle del Cauca, enseñándoles un poco de lo que pues aprendí yo. La Liga Vallecaucana de Boxeo ha realizado importantes inversiones en equipamientos para complementar la preparación deportiva. Comenzamos a invertirle en la adecuación de las máquinas del gimnasio,
pintar el gimnasio como tal, organizar las cuerdas de los rines, que pues le dio una mejor imagen a la liga. Ya podemos trabajar con el preparador físico, él viene, podemos trabajar lo que es la fuerza explosiva, podemos trabajar fuerza dirigida. De esta forma, bajo el liderazgo de la gobernadora Clara Luz Roldán, los deportistas y las ligas desde ya se están preparando para retener el título de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2023. Ya estamos de regreso con más noticias CNBC. La agrupación Conciencia Política y Social CEPIS de la ciudad de Cartago viene realizando una serie de actividades para apoyar la realización y la conmemoración del Mes de los Niños en abril. Por ejemplo, hay una serie de cursos, de capacitaciones en manualidades y otros, además de pintura, en los cuales pueden participar los infantes. Como parte de sus programas de aporte social y con motivo del Mes de los Niños que se celebra en abril, el Grupo Conciencia Política y Social CEPIS de Cartago, en unión con la empresa de artesanías Meraki, tiene abiertas las inscripciones para una serie de cursos en diferentes artes y oficios, dirigidos a todo el público, pero especialmente a los niños. La familia CEPIS sigue comprometida en las diferentes capacitaciones en artes y oficios. Hoy nos encontramos en Manualidades Meraki, con unos niños de la Comuna 7. Niños, jóvenes y adultos podrán tomar parte en estas capacitaciones en pintura en madera, pintura en cerámica y artesanías con materiales reciclados que serán dictados por la empresa Tienda Meraki. Estamos dictando unos cursos para la familia CEPIS y para toda la comunidad en general de todas las edades. Estamos dictando cursos de cerámica, pintura en madera, artículos con material reciclable y muchas cosas más. También tenemos bordados y bisutería. Los invitamos a que se inscriban en CEPIS y bienvenidos. CEPIS invita a los padres de familia para que inscriban sus hijos en estas capacitaciones que buscan una mejor ocupación del tiempo libre e incentivar el amor por las artes y los oficios. Está enfocado a niños de 6 años en adelante y también en adultos y adultos mayores. Los invitamos para que se inscriban en la sede de CEPIS, carrera quinta 16103. Terminamos así esta emisión de Noticias NBC. Gracias por su compañía. Nos encontraremos de nuevo mañana a partir de la 1. Gracias y feliz tarde para todos.